Bienvenidos una vez más a Monster News. Acordate que es el canal más raro y avanzado de YouTube. Hoy review de AMD 7900, XT, XTX, todo. Bueno, estuve retrasando este video para poder tener más información, entre otras cosas los precios que salieron ayer a la tarde. Vamos a repasar la performance en juegos, ray tracing, productividad, streaming, consumo, precio, drivers y por supuesto mis conclusiones. Empezamos. Este video está patrocinado por GVG Mall. GVGmall.com es una web donde puedes comprar claves de juegos, de programas, programas tipo Office o programas como el Windows. Vamos a comprar la clave OEM para el Windows 10 Pro, que es mi caso, y utilizando el código MONSTER puedes tener hasta un 25% de descuento. Además, estas claves son 100% legales, no vas a tener ningún problema. Una vez compramos la clave, acá tenemos el número de pedido y la clave. Copiamos la clave, vamos a inicio, configuración, agregamos la clave y voilà, activado. Y recordarte que una vez tengas el Windows 10 activado, como es mi caso, cuando lo queramos pasar al 11 lo podemos hacer de forma totalmente gratuita. Ya tenemos el Windows activado. El enlace para Windows 10, 11, Office y todo te lo dejo abajo en la descripción. Acordate de poner Monster para tener tu código de 25% de descuento. ¿Y qué más viene? Gracias, GVG Mall. Bueno, como las características técnicas ya más o menos las hemos ido repasando a lo largo de todos los Monster News, eso queda igual. Pero por resumir características técnicas, la XT es la más pequeña, tiene 84 unidades de cómputo y 20 GB de VRAM GDDR6. La otra, la XTX, que sería la más grande, tiene 96 unidades de cómputo y 24 GB de GDDR6 también. Eso es lo básico que más o menos tenemos que tener en cuenta. Por ir a juegos, rasterización normal, digamos, juegos normal, sin ray tracing, vamos a usar los benchmarks que tienen Hardware Unboxed para que más o menos nos muestre un poquito más claro ambas gráficas. Y ahí veremos más o menos dónde se ubican a nivel velocidad. En dos resoluciones, 1440 y a 4K. Bueno, el primer juego, el Callisto Protocol a 1440, Ultra Quality, con el Fidelity Super Resolution 2 activado, eso en todas las gráficas. Vemos que la 7900 XTX se pone entre la 4080 y 4090, y la XT está por debajo de la 4080 y supera a la 3090 Ti. En 4K con la misma configuración, mantienen el mismo orden, la XTX por encima de la 4080 y por debajo la XT, pero con un margen un poquitito más pequeño, ahí se reducen un poco el gap, ¿no? En el Rainbow Six a 1440 lo mismo, 4090 se dispara, le sigue la 4080, 7900 XTX y 7900 XT, y por debajo el resto. Pero vemos que la diferencia de 4080 y 7900 XTX es prácticamente mínima. A 4K seguiría igual, pero en este juego las diferencias con Nvidia se hacen un poquitito más grandes. La XTX sigue por debajo de la 4080, pero la XT se va por debajo de la 3090 Ti. Nada, seguimos hablando que no es nada, son 6 FPS arriba abajo, tampoco es para volverse loco. De momento la única que sigue liderando con diferencia es la 4090. Hunt Showdown a 1440, por supuesto, la 4090 primero, pero por debajo tenemos 4080 y las dos de AMD. Pero vemos otra vez que la 7900 XT con la 4080 son prácticamente dan el mismo resultado. Es prácticamente margen de error. Pero también la 7900 XT está por encima de la 3090 Ti. Y a 4K vemos algo curioso, que la 7900 XTX se queda por encima de la 4080, pero claro, el mismo de FPS de margen de error, o sea que están exactamente igual. Pero la 7900 XT bajaría y se pone por debajo o igual que la 3090, pero detrás de la 3090 Ti. Call of Duty Modern Warfare 2. En este juego todos los benchmarks que vi coinciden prácticamente igual. Las de AMD se ponen por encima con mucha diferencia, pero por encima de la 4090, que ya es decir, y con bastante diferencia. A 4K la cosa cambia un poquito, la XTX sigue dominando, pero con menos diferencia con la 4090. Y la XT se va por debajo de la 4090, que bueno, sigue no estando nada mal. Evidentemente, si jugás todos los días al Call of Duty Modern Warfare 2, la verdad que es para pensárselo esta gráfica. Cyberpunk, 1440... 4090 primero, XTX le sigue, por detrás estaría la 4080 y por debajo la XT, seguidos por unos 10 FPS abajo, la 6950 XT y 3090 Ti. Y a 4K los resultados son más o menos lo mismo, solo que con menos diferencia de FPS entre sí. En el Dying Light 2, Staying Human, a 1440,
4090, 4080, 7900 XTX, pero con una diferencia absurda con la 4080, y por debajo la 7900 XT. Y a 4K vemos que la cosa cambia un poquitito. La 4080 y la 7900 XTX estarían prácticamente iguales, ganando en este caso la XTX, pero la XT se va por debajo de la 3090 Ti y de la 6950 XT. Bueno, por debajo es decir, porque es prácticamente esclavado el resultado a la 3090 Ti. Y como último juego, el Halo Infinite a 1440. Vemos 4090, 4080, acá sí se dispara. Esto también lo vi en otros benchmarks, que sí se dispara Nvidia con respecto a AMD, en este juego en concreto. Y a la 4080 le seguiría la 7900 XTX y 7900 XT. Y por debajo todo el resto. Y a 4K las posiciones también serían iguales. Acá nos largan la media de los 16 juegos a 1440. Y estas serían las posiciones que quedarían, que es más o menos lo que refleja la realidad después, ¿no? En primer lugar, la 4090. Segundo lugar, 7900 XTX, pero pegada con la 4080 prácticamente. Después, si sacas las medias, es más o menos eso, y eso les daba a casi todos los benchmarks. Y la 7900 XT por debajo de la 4080, pero por encima de la 3090 Ti en este caso. A 4K de los 16 juegos, más o menos la media sería la misma y las posiciones se mantendrían. Quizá le sacaría un poquitito más de diferencia a la XTX a la 4080, pero nada, es tan ridículo que no es ni para mencionarlo. Bueno, yo en muchos de estos benchmarks, de otros benchmarks, vi que la XT sería más justo, porque la 4080 y la XTX en este caso quedarían iguales, prácticamente iguales. En todo algunos ganan un poquitito más, otros un poquitito menos, exceptuando excepciones, que el Call of Duty se lo lleva a AMD, el Halo se lo lleva a Nvidia. En orden en juego sería 4090 con diferencia, 4080 y XTX, y la XT se encontraría entre la 3090 Ti y en muchos casos entre la 3090 Ti y 3090. Bueno, después por el lado de Ray Tracing tenemos esto, nos sacan todo. Estos son muchos números para ver, pero bueno, vamos a verlos rápido y vamos a resumir. Destacaremos el Ray Tracing nativo, que sería RT High Default, 4090 primero, 4080 segunda, 4090 Ti tercera. Pero tengamos en cuenta también que el Ray Tracing depende mucho del juego, depende de la implementación de Ray Tracing que hagan. El Ray Tracing se puede usar para muchas cosas, pero a lo mejor hay juegos que lo utilizan solo para las sombras, por ejemplo, que es lo menos exigente que hay en Ray Tracing, y después otros para oclusión ambiental, por ejemplo, que es lo más exigente que hay, porque tiene que reproducir la luz de todos los lados. Entonces, depende del juego, van a rendir más o menos las de AMD con respecto a las de Nvidia. Realmente, para probarlo bien, habría que probar con algo muy muy exigente y solo en Ray Tracing, como es el Quake 2 realmente. O un benchmark sintético, nos puede dar la diferencia exacta. Pero a la hora de la realidad también esto está bien, porque realmente todos los juegos no consumen lo mismo. Shadow of the Tomb Raider, por ejemplo, tiene un tipo de Ray Tracing, Cyberpunk tiene otro, etcétera, etcétera. Watch Dogs Legion a 1440, lo mismo, 4090, 4080... Y la 3090 Ti prácticamente igualada a la XTX. Y la 7900 XT por debajo. Lo único que sí es bastante superior a la pasada generación. A la 6950 XT. En Guardianes de la Galaxia prácticamente lo mismo. Lo único que aquí vemos que la XTX se queda un poco más por detrás de la 3090 Ti. Seguida de la XT y de la pasada generación, la 6950 XT. Pero también está bien para ver el Fidelity Super Resolution y el DLSS, el boost que nos dan los juegos, ¿no? Incluso con Ray Tracing y estas gráficas nuevas. Y por último, el más exigente de todos, el Cyberpunk. Si la 4090 llega a 86 FPS, claro, imagínate el resto. 4080 60, 10 FPS menos la 3090 Ti y otros 10 FPS menos la 7900 XTX. Un poquito por debajo la XT, pero no olvidemos que esto es a 1440, ya a 4K la cosa se pone más difícil. Bueno, acá nos muestra, sacando una media de los juegos a 4K, el coste por frame, digamos, que tendría cada gráfica. Y le da por ganador, suponiendo, partiendo de la base que son 1000 euros, le da por ganador a la XTX. Y en este benchmark critica que la XT que no rinde, digamos, a la diferencia de dinero que tiene con su hermana mayor, la XTX. Pero después la realidad es muy diferente. Ya veremos por qué. Y bueno, por resumir, juegos en Ray Tracing, básicamente es un poco lo que ya venimos hablando. Que la nueva generación de AMD estaría con un potencial de Ray Tracing superior a la pasada, por supuesto. Pero estaría entre la 3090, por ahí. Más o menos, en potencial de Ray Tracing.
O sea, que sería como la pasada generación de Nvidia. Que bueno, no está mal, es jugable. Y sobre todo utilizando Fidelity Super Resolution, que eso nos va a dar una ventaja tanto en juegos normales como en Ray Tracing. Que tenga una potencia bruta está bien, pero con estas nuevas técnicas, Fidelity Super Resolution o DLSS, nos estira muchísimo más la vida útil de las gráficas. De las nuevas, pero también de las pasadas generaciones. Bueno, y como jugar no es todo en la vida, algunos creen eso, vamos a pasar al tema de productividad. Y esto voy a intentar reflejarlo de la mejor manera posible, y para esto voy a tener que usar varios benchmarks de varias fuentes. Pero bueno, yo no tengo la gráfica, así que es lo que hay. Por ejemplo, en Hardware Canucks, en DaVinci Resolve, 10 minutos a 4K, exportando en H265, vemos que las 7900XTX y 7900XT estarían por encima tanto de la 6950XT y de la 4080 y 4090. Por otro lado, tenemos una prueba que han hecho en Handbrake, transcoder de 4K a 1080, donde menos es mejor, y nos da un menor tiempo las XTX y XT, por encima de la 4080 y 4090. Por otro lado, nos muestran Adobe Premiere Pro, exportando 13 minutos a 4K, vemos que los resultados cambiarían un poco, ahí dominaría un poquitito más Nvidia. Estaría primero la 4090, 3090 Ti, 4080, 3080 Ti y después vendrían las de AMD. Y dejando edición y yendo a 3D, vemos que el Autodesk 3D Studio Max nos tira la cantidad de cuadros por segundo y situaría a AMD por debajo de las nuevas de Nvidia. Pero también por debajo de su predecesora, la 6950 XT. Y aún así, la 7900 XTX se quedaría por encima de la 3090 Ti, le seguiría la 7900 XT normal, que estaría por encima de la 3080 Ti. Las pruebas de SolidWorks, vemos que las nuevas de Nvidia se quedarían por delante, sin mucha diferencia entre sí, pero se quedan por delante, y por debajo estarían las de AMD, la 7900 XTX y XT. Aún así, por encima de la 3090 Ti. Bueno, en Blender vamos a ver esta y la de Linus. Aquí nos comentan que fue difícil que no se crashee, o sea, que tuvo crasheos cuando se quiso hacer. Bueno, y acá nos achaca un poco el soporte que daría AMD para este tipo de cosas, que no está muy pulido, no está tan pulido como los CUDA de Nvidia. Pero que en el que pudieron hacer, vemos que la diferencia con Nvidia es bastante grande. La 4090, la 4080, la 3090 Ti, la 3080 Ti y muy por detrás, casi al doble, serían la 7900 XTX y 7900 XT. Mejor que la pasada generación, pero no por mucho más. Y en este caso de Blender, si vamos a los benchmarks de Linus, él sí aparentemente los pudo correr todos perfectamente, y en los tres ejemplos que nos ponen, vemos que gana con diferencia las de Nvidia, pero prácticamente más del doble de diferencia en los tres casos. Luego, Hardware Canucks, pasamos a Maya, en un proyecto de render de 720p, y aquí tuvieron problemas, no pudieron tener los resultados. Vemos los resultados de las de Nvidia, pero las de AMD no. Y probaron KeyShot 11, que es un proyecto de render con Ray Tracing, 800x600, y esto no da soporte a AMD. Y bueno, nos muestra los resultados de Maya, 3D Max y SolidWorks, también Linus, y vemos que en esos casos sí estaría por debajo de Nvidia, pero en otros como Katia y Medical, por ejemplo, sí van muy bien las de AMD. Bueno, y por último, Linus, mezclando todo, digamos, saca una media, ¿no? Como un poco de todo. Lo que pasa es que esto, en realidad, yo no lo tendría en cuenta. Evidentemente, si vos querés para trabajar la gráfica, vos sos consciente de qué programas estás utilizando, utilizás a diario, cuáles no. Pero realmente yo me centraría solo en el programa que utilizo, o en los programas que utilizo. No tanto en una media general. Nos da pie a charlar y decir, uy, como media AMD es mejor o peor o lo que sea. Pero realmente, a fines prácticos, vos mirá el programa que usás y ya está, ¿no? Bueno, y saltando de productividad a streaming. Importante. Ya sabíamos que las nuevas de AMD tendrían soporte para AV1, con el inconveniente que todavía no está dispuesto en las plataformas más importantes, ni Twitch ni YouTube, pero que OBS sí ya tiene soporte. Entonces, vamos a ver lo único que encontré al respecto sobre eso. Vamos a Optimum Tech. Resultados prácticamente iguales en las nuevas de AMD y las de Nvidia. Lo único que destaca es que depende del cuadro que se mire, una es mejor u otra es peor, como vemos aquí. Probado a 1080. Ambas con muy muy buena calidad y destaca que es imposible ver la diferencia. Pero después pasa al decoder de toda la vida, el que tenemos hoy, a día de hoy, el H264, también a 1080, y acá vemos que evidentemente sí hay mucha diferencia, sigue habiendo. Mejoró bastante AMD, pero la diferencia se ve a simple vista.
Esto salta mucho a la vista, depende de qué juego tengas. Hay juegos que no vas a notar tanta diferencia, pero en este tipo de juegos donde tenés mucha imagen moviéndose a mucha velocidad, es más notoria la diferencia que hay. Si bien mejoró con la pasada generación AMD, todavía sigue sin llegar a lo que sería el streaming de Nvidia. O sea, que si la querés para hoy hacer streaming, yo no la recomendaría todavía. En un futuro, cuando las plataformas actualicen a V1, sin pensarlo. Bueno, por otro lado, el consumo. Acá hay dos cosas. Una que sí, la XTX consume más que la 4080 en juegos, en pared, pero también consume muchísimo viendo una peli en Windows. Una diferencia de que está consumiendo 100 vatios a 18 o 40. Hardware Canucks nos muestra cuánto consumiría en juego una y otra. Vemos en verde, la raya verde sería la 4080 y la roja la 7900XT. Pero claro, también en escritorio pasaba esto. Entonces, el tema de escritorio, la diferencia era enorme en consumo, pero esto se atribuye a problemas de drivers. Primero, para ser sinceros, en varios benchmarks han dicho, por ejemplo, en J2Sense, que fue todo smooth, que fue todo sobre ruedas, digamos, la instalación, todo, que las sensaciones que tuvo cuando lo instalaron, cuando hicieron las pruebas, cuando jugaron, cuando todo, perfecta, no hubo ningún problema. Lo único que sí tuvieron un pantallazo negro, una cosa así. Punto. Tengamos en cuenta que es la primera gráfica con el sistema de chiplets. Entonces, es un poco comprensible que pase esto de entrada. Pantallazos, alguna cosa. Después también en otros benchmarks vi cómo estaban jugando al Cyberpunk y de repente se quedaba todo congelado. El chico se creía que se había crasheado todo y al segundo, a los 2-3 segundos, seguía el juego un poco a tropezones. También problemas. Sí tuvo algún que otro crasheo, pero otros dijeron que bueno, intentaron reproducir ese crasheo inicial, no lo tuvieron, no lo pudieron. Bueno, dejándolo correr, evidentemente AMD es consciente de esto y acto seguido, al otro día, lanzó unos nuevos drivers que aparentemente corrigirían todo esto. Sobre todo el tema del exceso de consumo, que es lo más aberrante de todo, ¿no? Por lo visto han solucionado esto. Pero sí es algo para tener en cuenta. Bueno, y por último vamos al precio, al tema de los precios. En todas las reviews estamos viendo que la comparación es la XT, $900, la XTX, 1000, la 4080, 1200 y la 4090, $600 arriba de cualquier cosa. Sin contar la 4090, eso es la teoría en papel. Uno de los razonamientos sería, rinde igual en muchos juegos o mejor que la 4080, la XTX, son 200 euros menos, y claro, 200 euros menos es diferencia. Un poquito más si nos compramos una placa base. Esa es la teoría. Después vamos a la realidad. Y la realidad es un poco distinta. Y veamos lo que pasa en España, por ejemplo. El precio de las gráficas de referencia de AMD, de la XT, serían 1.048,62 euros. Y de la XTX serían 1.165 euros, con 27 céntimos. Pero ambas están agotadas. Ergo no existe. Entonces vayamos a lo que hay. Si vamos a PC Componentes, por ejemplo, vemos que la Sapphire, que tiene un diseño de referencia también, en la 7900XT, casi 1080 euros. Pero la XTX más económica que encontramos sería 1714. Una barbaridad. Y si nos vamos a CoolMod, que es la más barata que encontré, tenemos la Power Color de AMD, la 7900XTX, Red Devil. Esta es muy buena gráfica, ¿eh? Yo probé la 6700XT, una gráfica muy sólida, es silenciosa, es muy muy silenciosa la gráfica esta, viene con doble BIOS, etcétera, etcétera, o sea, esta viene más tuneada, ¿no? O sea, que tendríamos que tener un mejor rendimiento que la Founders. Pero la encontramos a 1349,95 euros, cosa que si vamos a la página de Nvidia, vemos que la 4080 son 1399 euros. ¡Y hay! La 4090 está agotada, pero la 4080, que sabíamos que había mucho stock, hay. Entonces la diferencia sería nula con la 4080. Y esto es lo que me hace pensar. ¿Qué comprarías prácticamente al mismo precio? Rinde más en algunos juegos, están prácticamente igualada en otros, un poquitito menos en otro. En Ray Tracing es mejor la 4080. En productividad, en el general, es mejor Nvidia. Tendrías que ver qué programa utilizás, cuál no, a ver cuál te conviene o no. En consumo es mejor Nvidia. En streaming, a día de hoy, sigue siendo mejor Nvidia, excepto cuando las plataformas como Twitch y YouTube empiecen a utilizar el AV1.
¿Cómo lo ves? Si me ponen una pistola en la cabeza y me dicen, tenés que comprar una, yo hoy entre la XTX y la 4080 me compro una 4080. Con estos precios reales en España. Pero ahora viene mi opinión. Todas me parecen caras. Las 3090 siguen carísimas. O sea, todo lo que es high-end está carísimo. Está, para mí, para mi gusto, desproporcionado. Y no creo que los juegos, por lo menos a día de hoy, veremos a mitad del año que viene, valgan la pena invertir tanto en una gráfica para jugar. Que es para trabajo, es otra cosa. Ya tenés los datos, es otra historia. Tenemos DLSS y Fidelity Super Resolution, que son tecnologías que están mejorando muchísimo con el tiempo. Si querés un high-end, está claro. Pero si no, para comprar ahora una gráfica excelente calidad-precio, sería la RX 7700 XT. Son 12 GB de VRAM por 469 euros, o una 6800 XT de 16 GB de VRAM por 679 euros. Pero si no te interesa el Ray Tracing, querés FPS y vas a manejar resoluciones a 1440 o 1080, o incluso 4K, dependiendo qué, tocando alguna cosa, te llega esto a los 60 FPS. Yo utilicé la 6700 y hice una gráfica que volaba, incluso para VR, para todo. Yo, por ejemplo, una 3080 la veo un producto muy viable, incluso la de 10 GB, que es la que tengo yo. Juegos AAA, más o menos nuevos o viejos, y te puede dar entre tranquilamente tus 65, 70 FPS hasta tus 90 FPS a 4K, en ultra. Entre Nvidia y AMD, a día de hoy, si me pones la pistola en la cabeza, te diría Nvidia, al nivel de las 4080, rindiendo igual, rindiendo más o menos igual, pero como terminación y como gráfica creo que es superior la de Nvidia. Y mi consejo general, si te vas a comprar cualquier cosa, es el mismo que con los procesadores. Yo esperaría hasta enero, febrero. Punto. Uno me dijo, sí, bueno, el PC Master Race es así. Bueno, sí, no, es así, pero en concreto te digo, para comprar, esperaría, porque si no siempre vas esperando a que algo salga nuevo. No es que esperaría que algo salga nuevo, esperaría que lo nuevo se asiente y a que lo nuevo, que es la gama media, salga. Porque también teníamos por 800, 900 dólares la 4070 Ti, que sería la 4080 que no salió. Esa igual tiene el mismo rendimiento o parecido a la XT. Y los precios que se barajaban serían más o menos parecidos. Eran 900 dólares, 1000 puestos acá, me imagino. Por esa razón yo esperaría después del CES. Incluso febrero, para que todo se estabilice. Y sin más, esas son mis conclusiones. Rendía más o menos lo que esperábamos. No lo que AMD dijo, que AMD dijo que era un 70% más que la pasada generación. No llegó en ningún caso así. En el mejor de los casos fue el 40%. En el peor es un 20, pero en conclusión esta nueva generación sería un 35% más que la pasada generación. Y acá están mis conclusiones. Intenté dar la mejor información posible dentro de mis capacidades, claro. Agotado me quedé. Y para que tengas una muy buena semana, si el plan no funciona, cambia de plan, pero no cambies la meta. Chao.